Ahora vemos también si tengo a Gasly. Vaya a Cardo. Un montón de objetos aquí. No hay ver. Mira, Spoink. Creo que sí que quiero saltar aquí. Zoroark. No sé si me lo puedo pasar, ¿eh? Mierda, creía que tenía a Gaston Bertinero. A ver. Eso, entrenadores de apoyo. ¿Ya te voy? ¡Ya! Buenos bichos, ¿eh? Vamos a subirles el ataque a todos. De Side, no sé cómo es Side o Shine, la verdad. Thank you.
en el Scissor sí se nota, porque es verde, creo. Pero el Scyther no lo sé. A ver. Ah, es verde también. Hace tu Pokémon set. Ahora una paliza. Voy a salir porque no tiene sentido. Ah, vale, no me deja huir, vale. Genial. Vamos a tener que dejar que se acabe el tiempo. Se le ha acabado el tiempo ya. Buenas, Sinsnover, ¿qué tal? Nos mata a todos, ¿no? Vale. Suscríbete con el Prime si no lo has usado, porfa. Así apoyas. ¿Tienes la Evo de Finizen? No. No, no tenemos. Tampoco. Estoy ahora, de hecho, rellenando la Pokédex. Vamos a intentar capturar un pájaro eléctrico. Esto es como se llama, no me acuerdo. Shiny, que hay aquí una mega. Una tengo ser. Y ahí hay un... Voy a ir a por él. Ah, coño, el Guctrio este. Creo que sale. Solo puedes pillar si le. Eso. Ahora no me estoy uniendo a nadie, estoy un poco por mi cuenta. Para ir eliminando esto. Tipo tierra. Ya puedo usar cualquier. Buah, lo hundo. Vale, el chiquitín, el Shiny es amarillo. También se ve bastante. El de los pingüinos, el hielo es morado.
Vale. El de estos que los tiglet estos tal son. A ver si aparición masiva, ¿dónde? Uy, 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 que lo agazo. Y los Watrell, sí, pero. Aparición masiva, ¿dónde? Si hay uno. Por aquí bastantes. Mira, te voy a capturar, hombre. Ya que estamos. Y no te tengo. Reba, bro. Ahí. Estos eran los que decía antes Doyer que eran dorados. Voy a hacer triturar porque creo que con esta receta me mataría. Ah, me ha hecho punto negro. Sí. No me había fijado en qué ataque me había hecho. Vale, ahí hay tres paluchas. Pues que vaya. Otra, vale. Vaya caca de. Apariciones más caso. Me ha subido el ataque mucho dos veces. ¿Puedes cambiar el día? Sí, teóricamente. Sí, se lo puedo cambiar. Sí. ¿Pero tú lo cambias con la partida encendida o sales de la partida, cambias la hora y vuelves a poner el juego con la partida encendida? Oh. Con el mapa abierto. A ver. Voy a probar. Me ha hecho. Ah, alboroto, ¿no? Y lo haces lo de cambiándole un minuto, ¿no? Y ya está. Cambias de día, ¿no? Reba bruma atrapada. Cayó, ¿eh? Es que se renuevan cada día. Yo había leído que se renuevan incluso cambiando un minuto antes. Ay, me he hecho con él. Ahí he visto también que teóricamente no te pueden salir shinies de Pokémon que no hayas visto o luchado alguna vez, me parece, o no hayas atacado o algo así. Es decir, por ejemplo este, que yo nunca le he atacado, me parece que no te puede salir shiny. Espada lamento.
Sabes que tú además tienes el amuleto Iris. Lo tendrás más fácil ahora. Mira ese que está haciendo el avestruz. Mira, está aquí. Que está haciendo el avestruz de verdad. Patra tapado. Psíquico. Marit mola muchísimo. Hostia, unos faros. Marit mola muchísimo, tío. Es moradito. No me acuerdo cómo es el Ampharos. Oh shit. Bueno, joder. Como me gusta esto. Qué obediente es la familia, ¿eh? Vale, 61 también. Me falta un Fluffy. Oricorio, no sé dónde está Oricorio. Chill. A ver, voy a probar lo de... A ver, voy a probar yo. Si tú haces así, vale. A ver, voy a probar... nada. No, no me ha cambiado. Sí he cambiado el día. Y si me hace falta reiniciar, no lo tendrá esa parte en automático. Ahora miro. A ver. No. Bueno, System Time. Me pongo día 10 hoy. No.
a ponerme que es el día 20. Me ha puesto que es el día 20 ahora. No, no me ha cambiado. Supongo que si reinicio sí me saldrá otra cosa diferente. Ah, porque es siniestro. Hay un botón de reiniciar, ¿sabes? El de la Game Boy Advance. La Game Boy Advance sí que había un botón de reiniciar. Tesoro de Morcro. A ver, voy a mirar. Porque tiene que haber combinación teclas. Switch. No. No veo nada. Se van los ecos. Sí que parece que tiene un buen... Funciona bien, vamos. ¿Se pueden capturar absolutamente todos los Pokémon que se puedan capturar como salvajes? Pero Gengar, por ejemplo, ¿se puede capturar salvaje? Obligatoriamente tienes que...
intercambiar. Ah, sí, entra en incursión. Vale. Bueno, Fraxure este subiendo el nivel evolucionará ya. Vale, no sé. Igual que Saito. Vale, estupendo. Un boca hacha. Ay, Anihilape también te sale en incursión. O ese ya no. ¿Sí? Y King Gambit. ¡Ostras! Y en el mapa no se puede ver, ¿no? ¿Quién...? No se puede ver, ¿no? Lali. Lali, uy, mierda, me he equivocado de Pokémon. Lali tenía una evolución ahora, ¿no? Aparte de Froslass. Con una nota me curo. Le pego un hostión con empadramento y. Me curo. Ya encontraré otro Lali. ¿Cuál es Froslass? Ahí me estoy rayando yo. Claro, ahí está, de hecho. Al lado del centro Pokémon. Vale, voy a hacer otra cosa. Que va a ser... Tenía por aquí un Scyther. No sé qué tenía un Scyther. Scyther. Datos. Recordar falso tortazo, agilidad, venga, vas a ir conmigo, ¿sabes? Fantasía es falso tortazo. Por si no sabías lo que hace. Bueno, no le ha. Igual no hay tanta diferencia de nivel ahora.
le pega tan fuerte, pero... Le deja siempre a uno de vida. Aunque tú seas nivel 100 y el otro nivel 3, te deja uno de vida. Para capturar eso te viene. Lo ponía muy bien para capturar. Pues tendrá algún movimiento parecido a lo mejor. Speedops, quiero que se vaya a su casa. Igual puede dormir. Igual tiene bostezo. Es que igual tiene bostezo y tiene falso tortazo. Ahora. Qué mono. O en Colombia. A ver. No, aquí no hay. Vamos a ver si aquí hay. Vale. Mira, aquí hay ibis. Y electrodes, no me deja volver para atrás. Ibis y electrodes. Pues ya me das tú dónde, amigo, porque... Eso aquí no veo yo. A ver aquí. Por aquí hemos dicho. No parece haber ninguno. A mí me suena. Haría que editudiar en todos los sitios. Aquí ya es muy lejos. Chansey Shiny, ole. Es verdecito, ¿no? Chansey, me suena. Cabrón, te estás haciendo de oro. Piroar.
dónde salen los... los Deacon, ¿no? Quita del otro centro como vamos a ver. De este juego es que pues, no te dedicas a hablar con la gente y descubres que te dan cosas, no entras en las tiendas, o por lo menos. Para capturar shinies, yo iba con un Shider. Con falso tortazo. Y llevaba también otro Pokémon que tenía onda trueno. Y ya está. Y era primer turno, falso tortazo de un ostión porque tenía un Shider al 100. Cuestión, segundo turno, paralizar, tercer turno, ultra ball. Salen Ibis, pues yo no estoy ni con el macho. Cada X. Mira la evolución, voy a capturarme. A ver si puedo caer encima. Uf, chaval. Etsy Auditor, eh. Voy a salir del combate solo porque no me lo duerma. Y Basculin, lo único que le cambiaba el shiny me parece es la línea roja que tiene en la frente, se le cambia por azul. Parece que era lo único que le cambiaba.
secreción de Gooper. Y te dan, los cofres te dan entre 30 y 60, pero... Sí, eso, te dan entre 30 y 60 y hay un 3% o algo así de que los que te encuentras sueltos por ahí en carteles te den 200. No, también está muy bien. Bueno, hemos visto que aquí no nos salen puntitos. Tenía que haberlos ido buscando aquel día que me salió. Vale, sigue estando aquí. Electrode, imagino que será el electrode que me salía a mí. ¡El electrode es Dito! ¿What? Hostia, pues no me lo hubiera imaginado, ¿eh? Vale, ahora, ¿cómo se cría en este juego? Espera, no tendré yo ida y vuelta como ataque, no me cago en la virgen. ¿Cómo tengo ida y vuelta? Vale, solo tengo danza espada, que es prácticamente igual de pedidos. Bocata de, de poner huevo, picnic. Y con eso te pones a hacer huevos a tope. Un poquito más que tienes, vale. Esto es crítico. Ha hecho ahí un movimiento raro en el aire. Sí. Vale, vamos a hacer... No sé hacer bocatas. A ver, vamos a hacer eso. Voy a hacer... No. Cajas. Voy a dejar... Solo tengo 8 cajas. Quiero pegarle al Slowbro. A ti, te quiero pegar. Sí, el Arcanine. Ah, ya he visto por qué baneaban también a... Bueno, el Jimmy Bull está baneado del competitivo. Y por qué baneaban al perro. Porque tiene una... su habilidad le duplica la velocidad y tiene un ataque que siempre ataca primero. Y con no sé qué movida... vamos, que como que te bajabas un equipo entero atacando siempre el primero. Solo le podías parar, porque el ataque que tiene el que ataca primero es de tipo fantasma. Solo le podías parar, o que no te matara todo el equipo de un golpe, si tenías un Pokémon de tipo normal, porque no le afecta al fantasma. Pero vamos, que te podías bajar de todo. Sí, esa... la habilidad esa hace eso también. Aparte de lo de duplicar la velocidad, me parece. Y lo subía como un 50% del ataque, aparte. Es una locura.
esa es una Zurril que he visto que ponían, decían, claro, como salen más tochos los de terreno, los de aquí, pues vente con a capturar esos. Ah, no, mira, pues por aquí salen también una Zurril, no sé dónde exactamente. Porque te viene con tres stats de UVs a la vez. Mira, aquí hay un Gimigol, nada, una. Buscar donde hay Roma Bella. Estoy seguro de que hay un friki que sí que tiene en internet. Ubicación Gimigul. Sale un mapa con todas las torres que hay. Ay, es. Las torres solares. Sí, sí. Pero que me refiero a que tengo que encontrar esas torres. No sé dónde la es, no sé dónde están. Hostia, un Forest 3. Tienes una al sur de ese pantano. Vale, voy a poner bien. Voy a rezar porque no te mate. Vale, gracias, juego. Aquí también suele haber en las ruinas. Voy a mirar. Sí que suele haber, por aquí. Aparte de monedas, a veces hay, he visto yo, cofres. Altaria. What? Había uno aquí, ¿no? Thank you.
voy a capturar al Croagun y al Toxicroak, que no los tengo. Y voy a la torre del Gimmigun esa. Bueno, vas a morir siendo un héroe, dándole un falso tortazo a tu chico. Pues que vaya quitando el chico. ¿De qué color es Golduck Shiny? Por cierto, cuando vi lo de todos los Shinies, sabes a lo que me refiero, salían todos menos Golduck. Iba paseando por ahí viendo, me metí en la zona tal, y Golduck no salía. No sé por qué. ¿Vale? ¿Qué color es? Es como más oscuro. Pero, o sea, Psyduck que es azul, ¿vale? Pero yo me metí a posta en varios y ninguno era. Y dije, ¿what? ¿Por qué pasa esto? Voy a meterle un viaje a... con Krago. ¿Y qué hacer? Sí, se ha ido que es azul entero, se ha ido que mola mucho. Fue uno de mis primeros shinies en diamante, creo recordar. El primero fue un Starly, que es... Cuando te das la técnica esa, lo pruebas en el sitio más básico, que es en las primeras ciudades, que salen Starlys. Yo creo que me salieron dos Starlys Shinies. Vale, voy a volar. Anda, mira, aquí no había venido nunca, yo creo. Aquí no había venido nunca. Pues estas islas, voy a ver qué hay. ¡Ay, ay, me ataca, me ataca! Pero voy a ver qué hay. Hay un Swallow Test. Siguiente isla. Aquí. ¿Explicas por qué hay un dragonite aquí en medio de la nada? Al 60. Ole, let's go. ¿Cuántos ha sacado hoy? ¿4? O sea, ha sacado el Bisharp Shiny después de capturar el Arcanine. ¿Ves? Es que es 2 por 1. No me jodas.
cago en mi vida. Puta mala suerte, cojones. Golpe crítico justo cuando... el segundo golpe. Que ya es mala suerte, macho. He pasado la foto de la batalla épica de Sainz. Con Bizarre Sword, ¿vale? Mirando de fondo. Ahora la veo. Vale, voy a capturar el Swallow de este. Me mataré de un carandón. Prefiero no arriesgar. Joder, tío, es que he matado a un puto dragonite al nivel 60 sin querer. 7 shinies, madre, es una burrada eso, es una burrada. Estaba lloviendo esta mañana el tío ese del directo. Y llevaba 3 en 10 horas. O algo así. Con bocatas y todo, ¿eh? ¿Dónde están los bullpins? O sea, 7 shinies en un día, qué puta barbaridad. Dos Lucarios, Rufflet. Afomarril, Arcanine Chance y Usar. Al King Gambit ese, ¿no? ¿Sabes cómo se evoluciona, no? Matando a 3 Bizarres. Le enseñas un ataque de lucha, patada baja, por ejemplo, con MT. Que es porque le afecta por 4 a los otros. Y tienes que cargarte a 3 Bizarres, pero tienen que ser líderes de manada de. La mitad de la Pokédex capturada con Veloz Ball, ¿eh? Y hay una cuevecilla. ¡Uy! Me han visto el fase. ¿Habrá Pokerus aquí también? Imagino que sí. Garra de Sunday. El que mola una barbaridad es el Hippogon. Es el negro. Triturar como no tengo. No nos confundamos.
la torre no había nada. Me he puesto cerca y no había nada. En esa de ahí dices, ¿no? Sandias y un cacneo. Te planta. No, pues te puedo cagar con picha. Voy a capturar uno. Larvesta. Ese tiene Evo, sí, se llama. No sé cómo se llama. Es un castillo de. No sé cómo se llama la bolsa. Y mira, ese que sale ahí a la izquierda, este de aquí, su shiny es. Exactamente igual, pero en vez de tener las orejas moradas son amarillas. O sea, no lo ves. Porque el Pokémon en sí es amarillo. El Pirculín ese. Lo he mirado y es. El Shiny es negro. Mola mucho. Cacnea, eso es. Ah, la lombriz esa. Vamos a por ti, Cacne. Y le di la base de un secreto. Y prim. Está Ron en el ordenador y está Chili durmiendo así, como medio caído, boca abajo. Relor. El Shiny de Relor mola muchísimo porque es. Él es un escarabajo y el Shiny es dorado. Escarabajo dorado, que es como muy. Algo mítico, ¿no? Andando, sí, ese y la. Hay tres, me parece, o cuatro. Evoluciona así. Y aquí hay otro. El que es un. Ya, no le puedo meter. No le puedo meter. Falso tortazo, porque lo matan a tormentar, ¿eh? No sé si me afecta. Ah. Eso, el otro que es aquí como una bola esa del desierto. Ese también evoluciona caminando. Pues que me da un miedo. Lo mata a atormentar, ¿eh? La Master Ball es la resta. Dos, tres, vamos. Podría gastar la Master Ball con mi primer Shiny. El primero que me salga de tirar la Master Ball ahí. Volcarona mono huevo, sí. Me parece que lo tengo, ¿eh?
A ver, ahora, ¿me lo enseña? Sí, me lo encontré salvaje en algún lado. Imaginas un Rufflet al 23 Master Ball. Por simplemente por el... Sí, me parece que todos los que tienen forma futura tienen forma pasada, ¿no? Como que han cogido los mismos. Y me parece que el Idrigon ese también está. ¿Idrigon solo tiene futura? Hay otra cosa muy guay que he estado leyendo, es que el Pokémon ese que tiene dos cabezas, Riolu, el Pokémon ese que tiene dos cabezas, que es planta fuego, ¿sabes cuál digo? Ese, si hace ataques de fuego, ataca con la cabeza verde, y si hace ataques de planta, ataca con la cabeza roja. La evolución del pollo ese. Sí, quizá. Rayo confuso. O sea, hay ataques que meten ya como MT porque... Sí, ¿no? Aquí le vas a querer enseñar rayo confuso. Veremos, bueno. Ah, y mira, el monigotillo ese que tiene las orejas amarillas, las tiene amarillas por detrás. El shiny es que las tiene por detrás y por delante. Ya puedes tener ahí una lupa. Shinies, what? ¿Has seguido buscando en el mismo sitio? Piedra oval. Ay, me he chocado. ¿What? ¿Has visto eso? O sea, lo más inesperado del universo. Me lo he cargado, tío. Me lo he cargado. He apagado sin querer.
He apagado sin querer.